Para tejer esta puntada es múltiplo de 2 más 2 puntos de orilla. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ir montando de 2 en 2. Aquí llevo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 para tejer mi puntada más 2 puntos de orilla. En total son 12 puntos. Voy a hacer aquí nuestros nuditos para que no se nos recorra el estambre. Sacamos una aguja y vamos a empezar. Primer punto lo vamos a tejer aquí al derecho, que es el punto de orilla. Empezamos con la puntada, una lazada, dos puntos juntos al derecho. Este sería nuestro primer motivo. Repetimos otra vez, una lazada, dos puntos juntos al derecho. Repetimos otra vez una lazada, dos puntos juntos al derecho. Repetimos otra vez una lazada, dos puntos juntos al derecho. Y terminamos la vuelta con una lazada, dos puntos juntos al derecho y un derecho más, que es el punto de orilla. Esta sería nuestra vuelta número 1. Vuelta número 2. Primer punto no lo vamos a tejer. Aquí vamos a tejer. Ahora la lazada la vamos a hacer del otro lado, no así como en la primera vuelta. Repetimos, bueno, más bien, tejemos una lazada y dos puntos juntos al revés. Repetimos otra vez una lazada, dos puntos juntos al revés. Una lazada, dos puntos juntos al revés, una lazada, dos puntos juntos al revés y terminamos aquí la vuelta con una lazada, dos puntos juntos al revés y un derecho que es el punto de orilla. Esta sería nuestra vuelta número 2 y aquí yo ya terminé mi muestra. Aquí vamos a repetir otra vez vuelta número 1 y vuelta número 2. Aquí sería vuelta número 3, primer punto no lo vamos a tejer y vamos a repetir aquí la vuelta número 1 que es, ahora sí vamos a tomar así la lazada, una lazada, dos puntos juntos al derecho. Porque en la otra vuelta, en la segunda, tomamos la lazada del otro lado para que esta aparezca así para que se pueda tejer al derecho. Una lazada, aquí están, miren, dos puntos juntos al derecho. Una lazada, dos puntos juntos al derecho, una lazada, dos puntos juntos al derecho y terminamos aquí la vuelta con una lazada, dos puntos juntos al derecho y un derecho que es el punto de orilla. Así terminamos la vuelta número 3, repitiendo la vuelta número 1. Vuelta número 4, primer punto no lo vamos a tejer. Y vamos a repetir la vuelta número 2, que es una lazada, dos puntos juntos al revés. Volvemos a repetir otra vez una lazada, dos puntos juntos al revés. Repetimos otra vez una lazada, dos puntos juntos al revés. Una lazada, dos puntos juntos al revés. Volvemos a repetir otra vez una lazada, dos puntos juntos al revés y terminamos aquí con un derecho que es el punto de orilla. Y ya terminé aquí mi muestra. Ya se logra apreciar aquí bien la puntada. Repetir vuelta número 1 y vuelta número 2 y así es como se ve ya más avanzado el punto. Aquí está. Es un punto calado muy bonito, que lo podemos utilizar para tejer una blusa o un chal rectangular. Espero les haya gustado la clase del día de hoy y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias, hasta luego.